¡Presente! ¡Arma! A esta ceremonia también han sido invitados el almirante José Cueto Acerbe, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como el general Ricardo Moncada Novoa, comandante general del Ejército, el almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina, y el general del Aire Pedro Seabra Pinedo, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. El alimento espiritual del Vemos también peruano. El estrado Acto principal, seguido, la presencia de la directora de Debida, Carmen Macías, la alcaldesa Susana Villarán, así como los congresistas José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa, y la congresista Luisa María Cuculiza. ¡Atención! En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del libro de Tobías. Tobías salió a buscar un buen guía que conociera el camino para ir con él hacia Media. Afuera encontró al ángel Rafael, que estaba de pie frente a él, y sin sospechar que era un ángel de Dios, le preguntó: ¿De dónde eres, amigo? El ángel le respondió: Soy uno de tus hermanos israelitas y he venido a buscar trabajo aquí. Tobías le dijo: ¿Conoces el camino para ir a Media? Por supuesto, le respondió el ángel. He estado allí muchas veces y conozco todos los caminos de memoria. Tobías le dijo: Espera, mi amigo, mientras voy a avisar a mi padre. Yo te pagaré tu sueldo. El ángel le respondió: Te espero aquí.
pero no tardes. Tobías entró a avisar a su padre. Tobit le preguntó, ¿quieres decirme, hermano, de qué familia y de qué tribu eres? El ángel le respondió, yo soy Azarías. Acompáñalo, le dijo, yo te daré un sobresueldo. El ángel respondió, sí, iré con él, no tengas miedo. Volveremos también como hemos salido, porque el camino es seguro. Palabra de Dios. Ruego tomar asiento. Señor Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República, señor ministro del Interior, señor director general de la Policía Nacional, dignas autoridades, hermanas y hermanos, al recordar un nuevo aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú, nos sentimos invitados a dirigir nuestra mirada hacia la misión y presencia de nuestra heroica Policía Nacional en la historia del Perú, cuyo accionar seguía por Dios, el servicio a la patria y el respeto a la ley. El Estado, cuyo fin ineludible es velar por la integridad de las personas que lo constituyen, lo habitan o por él transitan, encomienda a la Policía Nacional tanto la tarea de defender a la sociedad como la de posibilitar que todos alcancen su dignidad y puedan vivirlo dentro de la justicia y de la paz. En este sentido, la lectura de las Sagradas Escrituras que acabamos de oír nos perfila en la misión del Arcángel San Rafael el estilo del policía que necesita nuestra sociedad. Un policía en actitud de pronta disponibilidad, listo para guiar. Un buen conocedor de los caminos que va a recorrer y por los que ha de guiar. Preparado adecuadamente para cumplir su misión. Un vigilante serio y responsable, un protector que vuelve exitoso trayendo a Tobías sano y salvo. En resumen, un hombre vigilante, un verdadero protector de la sociedad, respetuoso de cada persona y celoso guardián de sus derechos. En este sentido, conviene reconocer que nuestra cultura tiene un alto aprecio por los derechos humanos, a los cuales considera esenciales, inviolables e inherentes al ser humano. Estos derechos, como enseña la Iglesia, tienen su fundamento en Dios. La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios, su Creador. Queda así evidente que la dignidad de la persona exige que la proclamación de un derecho humano deba responder a un respetuoso reconocimiento de la naturaleza humana abierta a su vocación de trascendencia. Que no se pueda universalizar un derecho que respondería solamente a un sector, y que todo derecho debe tener esencialmente un contenido que edifique al hombre en su dignidad y lo ayude a crecer en su dimensión de criatura dentro del plan de Dios. El evento que hoy celebramos recoge pues dos actitudes muy profundas: un sentimiento de gratitud de todos los peruanos a nuestra heroica Policía Nacional, cuyo legado de mártires la ennoblece y exige de nosotros un justo reconocimiento. Y al mismo tiempo el desafío, una exigencia, para aplicar un sistema de protección efectiva a todos los ciudadanos frente a la delincuencia y la inseguridad que experimentamos. En el cumplimiento de esta tarea, que lo vienen haciendo con heroicidad, el respeto por la persona humana, el amor a la institución y la fidelidad a sus valores cristianos
que forman ya parte del decálogo policial serán criterios seguros para guiarlo en sus actividades. Que Dios, en su infinito poder, siga guiando la inteligencia de los altos mandos policiales y los llene de sabiduría. Fortalezca la voluntad de los efectivos que nos ofrecen seguridad, arriesgando cada día sus vidas, y nos conceda al Perú la paz y la prosperidad. Los invito a elevar nuestra oración al Señor. Señor Padre Providente, que enviaste al Arcángel Rafael para acompañar a Tobías en su camino, protege a todos los que conforman nuestra heroica Policía Nacional, para que, movidos por sus nobles ideales de servicio y protección a todo ciudadano, sea claro signo de seguridad y de protección en nuestra patria. Roguemos al Señor. Por el señor Presidente de la República, por quienes lo acompañan en el gobierno, para que en su invencible fuerza por hacer crecer el Perú, ayuden a consolidar también la fe en el Señor de la vida. Roguemos al Señor. Para que Dios, el Señor de la historia, bendiga a Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, cuyo servicio al obispado castrense está concluyendo, e ilumine a Monseñor Guillermo Abanto Guzmán, que iniciará pronto su nueva misión como obispo castrense del Perú. Roguemos al Señor. Dios Padre misericordioso, acoge en tus brazos a todos aquellos hermanos policías que en el fiel cumplimiento de su misión supieron ofrendar su vida por defender los ideales de su institución. Roguemos al Señor. Juntos digamos ahora la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Jesucristo, Salvador de todos los hombres, tú que suscitaste en el corazón de Santa Rosa de Lima un amor profundo por ti y una generosa entrega por sus hermanos más débiles, bendice a la gran familia policial del Perú, que ellos encuentren en ti su fuerza, que busquen en ti su felicidad y que te vean a ti como su Señor y su Dios. Protégelos cuando el peligro los amenace, custódialos cuando por su deber expongan su vida y prémialos con la vida eterna cuando cumplida su misión se presenten ante tu reino de verdad y de vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Bendigamos al Señor. ¡Agrupamiento! Ha culminado la liturgia a cargo del Vicario General Castrense del Perú. Como parte